Están escuchando la voz de sentimiento, de coraje, de represión, de impotencia de la compañera de Amoltepec, que en sus palabras le dijo a Gabino lo que siente y lo que es. Mucho por los compañeros de Amoltepec que están aprendiendo a defender sus derechos. Señores y señores, estamos harto del gobierno de Oaxaca por la represión que sufrió Santiago Amoltepec. Aquí nos encontramos parados, aquí nos encontramos en plantón hasta que el señor gobernador